acá en la séptima región, en un lugar que se llama Cruce de Coralones, que está de San Clemente hacia la cordillera. Es un restaurante que se llama Sabor Pehuenche y que tiene su propia cerveza. Bueno, y ahora estamos en Vilches, estamos específicamente en Vilches Medio, de San Clemente hacia la cordillera. El objetivo es llegar a la famosa cervecería donde hacen la cerveza Volcán Descabezado, de la señora María, que hemos probado ya en uno de los primeros episodios de La Ruta Cervecera, y ahora posiblemente por fin vamos a poder conocer dónde se hacía esa, o dónde se hace esa cerveza. Vamos caminando aquí hacia la cervecería de la señora María. Estamos llegando a un plano. Yo creo que ya no hay más subida. Y ahí están haciendo fuego. Bueno, aquí estamos con la señora María, que hace la cerveza Cabezado Grande, que cambió de nombre, ¿cierto? Nosotros hace un tiempo la conocíamos con otro nombre. ¿Y hace cuánto tiempo que está acá haciendo cerveza? Vamos a cumplir 8 años. ¿8 años? 8 años en septiembre, nosotros para el 18, somos bien patriotas. Cumplimos años nosotros. Sí, nosotros hemos topado la cerveza, la hemos probado en varios episodios de La Ruta Cervecera. Incluso una vez le hicimos una pequeña entrevista en Fiesta del Chancho Muerto, incluso, sí, hace como 2 años atrás, claro. Sí, bueno, acá nosotros siempre los feriados y los fines de semana siempre estamos, porque nosotros, Vilches es enero, febrero, y después en el año quedamos solamente con las fechas. Entonces, por eso siempre para los feriados, fines de semana, me van a encontrar. Y me estaba comentando que tenía 3 nuevos estilos, ¿cierto? Especiales. Sí, nosotros sacamos ya hace un par de años 3 cervezas especiales con los frutos silvestres que tenemos acá en la parcela. Sacamos frutos del maqui, frutos del boldo y sacamos con 6 hierbas medicinales y miel. Ya, esa es la premium que tenemos nosotros acá. Acá nosotros hacemos todo con frutos, por lo tanto hacemos un producto 100% artesanal, como dice la palabra, ¿cierto? Donde cosechamos nuestro fruto y del árbol al fondo. Al momento de hacer la cerveza, ¿tienen que hacer algún tratamiento, por ejemplo, a los frutos o a las hierbas? Bueno, todas las innovaciones las hacemos con la Pilsener. Entonces, como es la más delgadita, la más transparente también en su color, hacemos las innovaciones con esa cerveza nosotros. Como hacemos como un punto especial en los últimos minutos que nos quedan de hervor. Ya, ahí le irán entonces, claro, la hacemos hierba. una cosa especial con la hierba y con los frutos. Ya. Porque la verdad es que los frutos y la hierba tienen que hervirse. Se tienen que hervir. Entonces, por eso si ustedes ven que, claro, la de boldo es como un poquito más oscura que la rubia, entonces da como el color del boldo. Pero la de maqui nunca te va a dar azul o morada, más o menos color del maqui, porque el fruto se tiene que hervir. A cambio, cuando se hace con anilina, no, pues te da el color del fruto. Claro, la anilina es como un extracto de maqui, ¿o? Claro, la gente que hace con extracto o hace con esta cosa de la anilina de las tortas. Ah, que es un color más que nada. Claro, por eso es que la de frutilla es roja, la de maqui es azul, no, porque son extractos y son anilinas. Claro. ¿Ya? En cambio, nosotros no, nosotros usamos el fruto. Entonces, del árbol a la olla, digo yo. Y la cerveza, aparte de encontrarla acá, que es súper interesante igual venir, por ejemplo, a conocer todo el entorno, ¿se puede también encontrar en otros lugares? Bueno, en Vilches hay 2 negocios que también la comercializan, y en las ferias, en la Expo Mundo Rurales. Ya, en las ferias. Lo pueden encontrar en Curicó, Caldillo y Cazuela, en Santiago, en la Expo Mundo Nacional, acá en nuestra región, pero en todo lo que sea expo. Y no creo que vaya a salir más al mercado, porque es un producto local, y para probar Descabezado Grande tiene que ir a Vilches. Claro, para estar así, cerca del Claro, para estar cerca del Cabezado, en su naturaleza, claro. Porque es un producto de Vilches. Y así que esos son los únicos puntos que tú la puedes encontrar. Ya, pues muchas gracias. No sé si tiene alguna palabra final o cualquier cosa que quiera decir, a lo mejor alguna invitación o... La verdad es que este año vamos a tener grandes novedades con otra cerveza,
¿ya? Pero no se las puedo dar ahora. ¿De la zona o...? De acá sí, ya. ¿Ya? Pero en el producto mismo. ¿Van a hacer como Vamos a hacer, vamos a tener unas innovaciones que espero en Dios que salgan muy bien, porque anduvimos hasta en el sur recolectando frutos. Ah, yo sí. Vengo llegando de Puerto Vara, pero todavía no podemos dar la noticia porque no claro. La hemos sacado todavía, tenemos la primera hecha y no la hemos probado. Pero de aquí, no sé, cuando vuelva, a septiembre, ya vamos a estar listos para el aniversario, vamos a estar listos cuando cumplamos nuestros 9 años. Yeah. Con este producto nuevo. Sería como primera cerveza con esos frutos en el país. Ah, qué interesante. Sí, así que van a haber novedades, pero todavía estamos en pañales para esas novedades. Vamos a estar atentos así entonces y tratar de venir en septiembre. Ya, pues yo los espero acá. Acá los atendemos y los recibimos sin ningún problema. Sí. Bueno, esta es nuestra cervecería. Aquí tenemos nuestra cervecería, como usted ve, aquí es todo artesanal. Sí, ¿esos son de 50 litros? No, son de 70. Ah, 70, son un poco más grandes. Sí. Ahí está la etiqueta antigua. Esa es la etiqueta nueva. Esa es la antigua. Sí. Ahora ya no la podemos usar. Con estos fondos trabajamos nosotros. Ya. Con estos fondos, en uno se macera y en el otro calentamos las aguas. Y en otro lavamos después y cocemos nuestro caldo. Lo más importante de este proceso, como tú ves, que es casi un producto hecho en casa, ¿ya? Porque aquí es todo manual, se tapa manualmente, entonces para que un producto sea 100% artesanal, tiene que ser todo hecho a mano, porque claro. Esa es la grasa. Si no, ya dejan de ser artesanal. Artesanal, ¿ves? Entonces, acá tapamos nosotros con tapador y con martillo. O sea, ¿no tienen la máquina...? No, no. Aquí se hace todo manual. Ya. Aquí no hay ninguna máquina que intervenga, digamos, en nuestro proceso. Aquí se hace cerveza hoy día y en el verano tú tienes que esperar 30 días para recién probarlas. Y en el invierno las levaduras son un poquito más flojas con el frío. Se hacen en 35 hasta 40 días, de repente tenemos que esperar la gasificación. Ya. Nosotros no apuramos nada, ni intervenimos nada del producto con nada que sea químicos. Entonces, por eso el proceso es como largo. Pero así es. Claro. Y por ejemplo, el agua la sacan de aquí de... El agua la sacamos de pozo. De pozo. Con agua de pozo. Yeah. Pero el pozo lo tenemos como a 150 metros hacia abajo, en la parcela. Yeah. De allá nosotros traemos el agua para arriba. Con pompitas, ¿cierto? Y ahí hacemos. Está todo el agua con su estudio de los laboratorios de la Universidad de Talca, que trabajamos nosotros con ellos. Y el alcohol también lo trabajamos con ellos por el tema del SAC, así que tenemos todo nuestro autorizado por el Servicio de Salud, estamos todos así en regla, digamos. Claro. Aunque tú veas que es una cosa chiquitita, pero es una cosa, una cerveza hecha en casa. Claro, más que nada yo preguntaba por el agua, porque generalmente el agua también le da como un perfil especial a la cerveza. Hay estilos de cerveza que van bien con cierto tipo de agua, entonces le llamo, claro. No sé, pues está el agua que es como más blanda, dura, que la que tiene más mineral. Entonces, no sé, por ejemplo, el agua de acá, pero seguramente... Pero en general el agua potable es dura, es un agua dura. Claro. Entonces, tú para sacar una cerveza como de una mejor calidad, tú tendrías que hervir el agua, dejarla hervida el día antes, ¿ya? Para ablandarla un poco. Pero acá no, acá se hace con agua de pozo. Entonces, estamos en cordillera. Entonces... Ya, de hecho, ya tenemos buenas aguas por estar en cordillera. Claro. No como en la costa, que lo más que tiene son minerales. Acá en cordillera... tienen más beneficios medicinales las aguas. Sí, no, sí, es súper interesante todos los ingredientes afectan, digamos, un montón en cómo resulta, digamos, el producto final. Y por ejemplo, ¿dónde hacen la fermentación de la cerveza? La fermentación y la maduración se hacen en esta salita. Para que trabajen bien las levaduras, tiene que ser sin luz. La levadura con luz no trabaja. Ya. Yeah. Tiene que ser en oscuridad. Y acá nosotros tenemos nuestra salamandra, con nuestro estanque, así que aprovechamos el fueguito de la salamandra, ¿cierto? Temperamos la cerveza y tenemos el agua caliente. Entonces la salamandra es para maquinar en el invierno, seguramente, ¿no? Para el invierno, sí. Ahora ya hay que empezar a usar la salamandra. La salamandra, claro, se usa todo el invierno, porque esto hay que helado. Sí. Entonces tiene que tener una cierta temperatura, porque si no la levadura no trabaja. ¿Y a cuánto grado más o menos se mantiene o eso no...? No, no, mira, yo la verdad es que el grado no lo controlo, porque yo estando trabajando la cerveza,
porque tú sabes, el tiro que están trabajando cuando el herlo está funcionando. Claro, está. Entonces, estando trabajando, yo mantengo el fuego nomás. Lo mantengo, mantengo la temperatura. ¿Por qué estando con temperatura? Porque están con los muros, están con el plumavis grueso, entonces mantiene bien la temperatura. Claro. Estas están listas, la próxima semana pasamos. Y está súper interesante la como el como plataforma que tiene con rueda. Esa. Ah, claro, sí. Lo que pasa es que esa ruedita nosotros la hicimos, la implementamos porque para trasladar, porque como claro. Aquí hacemos la cerveza, entonces para trasladar los fermentadores, súper fácil trasladarlo y además no está el fermentador directo en la cerámica. Claro. Porque así también la madera te hace mantener un poco más la temperatura. Claro. Estar un poquito aislado de la cerámica. Sí, por eso hicimos esas cositas con ruedas y nos facilitamos el traslado. Y para sacarlo después para envasar igual. Hasta los carritos traslados son artesanales. Claro. Y veo que tienen como unos barriles ahí de chop. Bueno, esos son los choperos. Sí, porque tenemos... Ah, ¿tienen también chop? Sí, tenemos chop. Entonces cuando vamos a la feria, vamos con nuestra máquina. A nosotros nos va igual súper bien. De hecho, en la última feria que estuvimos, en la Expo Pehuenche, que es una feria muy grande que hace San Clemente, habíamos 15 juntos. ¿Y eso en qué fecha se hace la Expo Pehuenche? Esa se hace en la quincena de marzo. Ah, en marzo. Sí. Ah, ¿fue hace poco entonces? Sí, fue hace poco. Habíamos 15 cerveceros juntos, pero la cerveza ya tiene su clientela, ya tiene su nicho. Claro. Entonces siempre andan buscándola. Así que nos fue bastante bien y esa es la última que vamos. A la gente, ¿por qué le gusta el chop de esta cerveza? El cliente que conoce la cerveza no ve ni un cambio. En cambio, con la otra cerveza, ellos cuando compran una botella, la calidad es una. Y cuando compran un vaso en cualquier feria, la calidad es otra. Entonces, la cerveza, sí, lo sucedieron, la siguen en vaso o en botella, porque es la misma calidad, no agregamos nada, ni si nosotros gasificamos en el barril, tampoco gasificamos con CO2, yeah. Gasificamos natural, solamente enchufamos el CO2 para que le dé el empuje a la cerveza, ¿no? Claro, para que suba la máquina, nada más, así que esta es nuestra cervecería.